¿Qué tal? Buen día. Mucha gente, llamativamente mucha gente. Yo creo que acá cabe hacer un recordatorio. Recordar a aquellos que pelearon por las 8 horas de trabajo. Aquellos que allá en Estados Unidos, en su momento, esos trabajadores que muchos de ellos fueron a la horca y algunos se suicidaron también, uno se suicidó también. Recordarlo porque el Día del Trabajo empezó en honor a esos, creo que fueron 8 trabajadores que se inmolaron, digamos, para que tengan 8 horas de trabajo. Es decir que desde aquella fecha los mártires que tuvieron en Estados Unidos los recordamos con mucho cariño. Y nosotros no es un día más. Es un día que yo creo que es muy importante, porque es una situación económica que apremia, la gente quiere respuesta, nosotros los gobernantes tenemos que darle respuesta, nosotros estamos por esa senda, por lo menos en Salto lo hacemos, pero evidentemente hay cosas que no acompañan. Yo no voy a ser como aquellos opositores que decían que en el gobierno anterior está todo bien, acá no está nada bien, no está nada bien. Hoy aumentó el 4% el combustible, el 4%... aumentó el transporte, el 4% las prepagas, los que pueden tener prepaga en este momento, que son pocos ya los que van quedando, y sigue aumentando el 4, el 5, el 3, los alimentos que siguen aumentando, y nosotros estamos muy preocupados. Pero nosotros estamos muy preocupados y nosotros lo que tenemos que hacer es luchar por todo esto. Ahora en la locución que haremos a los compañeros que estamos acá, decirle que tenemos que caminar y tenemos que decirle a los más jóvenes que tenemos que imponer nuestras ideas para que haya el día de mañana un gobierno mejor. Nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es seguir trabajando para tener no solamente un Salto mejor, para tener un gobierno mejor. Yo creo que podemos tener un gobierno mejor. ¿Y de qué manera lo podemos tener? Juntando la cantidad de gente que hay en este momento, que es llamativa. Nunca hubo tanta gente como hoy, y decirle lo que pensamos, porque la gente quiere respuesta a la difícil situación que estamos viviendo en este momento. Y vos dijiste una frase una vez que yo me acuerdo, que con el asfalto no se come, y la verdad que con el asfalto no se come. Hemos hecho obras, muchísimas obras, y están por llegar algunos más, pero se pone muy difícil comprar un kilo de carne. Se pone muy difícil comprar un kilo de carne, se pone difícil ir a la verdulería, se pone difícil ir a la panadería, y se pone difícil ya hacer muchas cosas que el trabajador, no el desocupado, el trabajador que tiene un sueldo no lo puede hacer. Así que por todo eso tenemos que agregar nosotros para tener un país mejor. Y nosotros estamos decididos desde Salto, desde la provincia, con nuestro querido gobernador, y ojalá nos ilumine Dios para tener un presidente acorde a las circunstancias, lo podamos hacer. Así que bueno, esta es un poco la situación en este momento que vivimos, pero con mucho entusiasmo. Es mucha la gente que hay y le tenemos que dar respuesta a esta gente. Bueno, gracias por acompañarnos, feliz día para todos y para todas. Como decía el cura, es una fecha que hay que... es una fecha para conmemorar, es una fecha para pensar, para tener memoria y tener muy claro quiénes fueron los que nos llevaron hasta acá, con un montón de derechos ganados para todos los trabajadores y las trabajadoras, pero también muy claro el presente que estamos viviendo. Y acá hay un montón de compañeros, hay cientos de compañeros que vinieron a conmemorar, a festejar, a juntarse por el Día del Trabajador. Pero no es juntarse para decir que está todo bien, es juntarse para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en momentos tan difíciles, y donde hay un 50% de pobreza, no podemos mirar para otro lado, lo que tenemos un lugar de responsabilidad institucional. Tenemos que ser muy claros con los errores que está pasando a nivel nacional y poder decírselo a los que tienen esa responsabilidad, y también desde Salto, porque Salto es un ejemplo, y no, esto no es la panacea ni mucho menos, pero es un ejemplo de trabajo, de comercio, el agro, la industria, la municipalidad. Es un pueblo pujante. Ojalá se pueda imitar en otros lados el ejemplo que alguna vez empezó el cura, que alguna vez empezaron un montón de dirigentes allá por los 90, y que hoy seguimos esa impronta y que está muy inserto en nuestro ADN, que es ir para adelante. El trabajo es lo que nos dignifica, y hoy es el Día del Trabajador. Así, feliz día para todos. Bueno, intendente, tener tanta gente hoy, ¿les da un poco de esperanza por lo menos? Nos da mucho ánimo para seguir adelante. Nos empuja la gente. La verdad que nos empuja la gente. No pensaba que hubiera tanta gente como en este momento.
Pero bueno, eso nos empuja y nos dan ganas de seguir trabajando. Uno tiene unos cuantos años, pero a través de los años nos vamos curtiendo y hemos visto cosas complicadas. Pero yo creo que estamos atravesando la situación más difícil, la más complicada, viendo que la oposición, nuestro proyecto no es lo mismo que el proyecto liberal que tiene la oposición, son todos iguales los de oposición. Hoy se juntaron todos y se juntan todos por algo es porque son todos iguales, vuelvo a repetir. Tanto de la UCR como de la otra punta, no quiero crear polémica ni voy a contestar ninguna polémica, pero que son todos iguales. Así que nosotros nos vamos a poner en marcha o nos estamos poniendo en marcha para tener una elección digna de acuerdo a las circunstancias que tenemos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.